Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Veamos. Veamos. 5:39 de la tarde, mi saludo a toda Venezuela. Estamos hoy en jornada de trabajo del 1x10 del buen gobierno. Visualizando, pasando revista al trabajo de las brigadas comunitarias militares, las BRICOMIL, en salud y en educación. Nos vinimos el 23 de enero, parroquia guerrera y combativa de Caracas, parroquia Caribe. Aquí estamos en la zona central, en la escuela Gabriela Mistral, histórica unidad educativa del 23 de enero. Aquí cerquita del Manuel Palacio Fajardo. Manuel Palacio Fajardo y la Gabriela Mistral, ¿quién no ha escuchado de eso en el 23? ¿Quién no ha escuchado en Caracas? Aquí estamos con Angélica. Angélica, ¿cómo te sientes? La directora, profesora de educación física. ¿Qué me dice, Angélica? Mira, ahorita en realidad con una alegría enorme. Primero porque usted ha bajado unas orientaciones bien importantes. Se han desplegado estas brigadas coordinadoras y comunitarias en nuestra institución, dándole los avances, desplegando nuestras coordinadoras para avanzar en toda la recuperación de nuestra institución. Aquí tenemos nuestros voceros de la Comuna El Panal 2021, el cual han formado parte Orly de todo. Y Asdrúbal. Angélica, Orly y Asdrúbal. Vamos a iniciar pues el recorrido. Perfecto. Para ver, fíjate, esta unidad educativa está en pleno proceso de recuperación. Angélica, aquí está la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, salúdala. Está la ministra de Educación, salúdala. El ministro de la Defensa, salúdalo. Silita, mi esposa. Encantada. La ministra de Ciencia, Tecnología y Educación. Y Naún Fernández. Excelente. Bueno, estamos todos, lo que tenemos que estar. Y esta unidad está siendo intervenida desde el punto de vista de la infraestructura con la BRICOMIL, la Brigada Comunitaria Militar de esta zona del 23 de enero. ¿Qué me dice, Angélica? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué han hecho hasta ahora? Bueno, como podemos ver, acerca el micrófono lo más que pueda. Como podemos ver, en estas BRICOMILES hemos llevado a cabo este plan de acción con la reestructuración de El sistema eléctrico, ¿sí? No se te olvide poner el micrófono bien pegadito. Sistema eléctrico, estos han sido los materiales que nos han dado nuestros ENTER, FEDE. Hemos llegado estos materiales. Exacto. Para reparar el baño. Para darle la rehabilitación a los baños, para darle lo que es el alumbrado a toda esta área de primaria, la impermeabilización muy importante. Estos son los puñetes de pintura que se han utilizado en cada área. Te está diciendo Márquez, el ministro, te está recordando que se ha impermeabilizado 5.000 metros cuadrados. Así es. Ah, sí, así es. Ayudante, buen ayudante, ¿verdad? Excelente. Ponte el micrófono siempre muy pegado. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los mantos asfálticos que han sido desplegado para esta área de toda la infraestructura con 350 mantos. Correcto. ¿Sí? Que han estado colocándose en la planta física de nuestra institución. ¿Qué dice Orly? Vamos a darle la palabra. Orlys, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Muy bien, señor presidente. Orly, ¿tú vives dónde? Aquí en el bloque 24 y 25. 24 y 25. Uh-huh. Yo venía con un gran amigo mío al bloque 24 hace muchos años. En los años 80. Imagínese. 82, 83. Hace 40 años venía yo bastante por aquí. Poquito, hace poquitos años. Con Raúl años. Sanoja, mi hermano del alma. Raúl, donde esté tu cuerpo y tu espíritu, mejor dicho. Honor y gloria, Raúl Sanoja. Honor y gloria. Bueno, presidente, nuevamente le damos la más cordial bienvenida a su comuna socialista. Gracias, El Panal 2021. Entonces, ahorita, bueno, estamos aquí en esta actividad para pasar revista, para que se evidencie lo que es los avances de estas BRICOMILES. Importantísimo que gracias a usted, gracias al esfuerzo de todos los compañeros, de todos los ministerios, viceministerios, hemos tenido aquí en estos espacios diferentes materiales, hemos contado
con mucha participación de las comunidades, de los movimientos políticos sociales, la milicia. Hemos tenido aquí, de verdad, una buena interacción. Hemos fortalecido lo que es la unión cívico-militar, que ese es un aspecto fundamental. Fundamental. Para darle continuidad y, bueno, darle a nuestros muchachos de la comuna la educación que merecen. Asdrúbal, ¿qué me dice Asdrúbal de toda esta intervención con las Bricomil? Porque el 1x10 del buen gobierno, cuando lanzamos el 1x10 del buen gobierno, pusimos énfasis en la educación y la salud. Y la mayor denuncia y alerta de las comunidades fue la infraestructura. Porque con casi los 2 años de pandemia, la infraestructura se afectó más aún de lo que estaba afectada. Entonces yo dije, la única forma de entrarle a toda la infraestructura es con la unión del poder popular y el poder militar, y creamos las Bricomil. Asdrúbal. Buenas tardes, ciudadano presidente. Es un honor en nombre de toda la comuna del Palar Socialista tenerlos nuevamente por acá en esta combativa parroquia y en esta escuela ícono del 23 de enero, una de las más grandes de toda Caracas. Acá se ha dado, gracias al 1x10, esa conexión directa entre el gobierno revolucionario y todas las comunidades. Correcto. O sea, eso ha permitido volver a Chávez, porque acá nos encontramos todos nuevamente. Acá se encuentra el Poder Popular, acá se encuentran los consejos comunales, se encuentran los docentes, padres, representantes. Acá, más allá de recuperar puntualmente la infraestructura, es la armonía, es poner en funcionamiento el plantel para una educación digna para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Está además, presidente, resaltarle que desde esta misma institución funciona un comedor autosustentable para 120 personas vulnerables de nuestra comunidad que conviven con el comedor estudiantil. Adicionalmente, acá funciona un núcleo de la Orquesta Sinfónica que nace desde los espacios de la Comuna del Panal 2021, se ha fortalecido y cuenta con todo el apoyo de las organizaciones que hacen vida en el territorio. También estamos impulsando desde la Comuna del Panal una experiencia de educación popular que la hemos definido como la pluriversidad, donde recibimos educación sociopolítica como un reforzamiento a todas las actividades académicas y sirve para potenciar a los profesionales en el área de educación y que nuestra escuela permanezca, si es posible, las 24 horas al día, dándole la educación a nuestro pueblo, que sirva para el encuentro con las asambleas, con los consejos comunales, el debate y la planificación para nuestro pueblo. Poder popular, ese se llama construir el socialismo bolivariano. Esto que dijo Asdrúbal es el socialismo en lo territorial. Educación, cultura, música, alimentación. Y la escuela, el centro del encuentro de saberes, del encuentro del esfuerzo del poder popular y el poder militar bolivariano. Mira, aquí estamos arreglando esta puerta. Estos son puertas ya, mira, está pintadita, está bien bonita. Estos son puertas muy antiguas. Esta puerta me recuerda hace 40, 45 años. Estos son puertas originales de estas escuelas, de estos liceos. Pero tienen reparación, y aquí la estamos reparando, ¿ves? Para que la puerta tenga su funcionamiento. En el aula de clase, fíjate, aquí está arreglando la puerta Gustavo, junto Antonio y Gustavo. Aquí está el aula de clase, fíjense. ¿Ves? Está desocupada. El aula de clase, Asdrúbal. Está en proceso de rehabilitación. Está en proceso de rehabilitación, Angélica. Sí. Orlis, aquí estamos en el aula de clase, ¿ves? Ya le entraron a las paredes. Hay que ver los detalles, está mal pintada esa pared, mira. No me gusta cómo quedó. Quedó chorreada. Las cosas tienen que quedar bien, bien bonitas, si no, no. Vamos a hacerlo completo. Pintarla mejor. Ese techo está como sucio. Bueno, hay detalles, Asdrúbal, Angélica, detalles que hay que mejorar. Y luego, más temprano que tarde, cuando empiece el año escolar, esta aula de clase y todas las aulas full de niñitos, de niñitas. ¿Qué te parece, Asdrúbal? Así es, presidente. Queremos resaltarle que el esfuerzo ha sido
constante, hasta los fines de semana hemos estado acá y desde que se arrancó el Plan Nacional de las Bricomiles, que lleva aproximadamente un mes, ya llevamos un avance del 60%, casi en todas las áreas de rehabilitación. Excelente. Como lo recordaba usted, que en los años de pandemia la escuela estuvo sola y se deteriora más rápido. Correcto. Más sin embargo, está todo el esfuerzo para rehabilitar sus tres canchas, que es el área para el deporte para los niños. Está la rehabilitación del comedor, de los baños. Esta escuela está siendo restaurada casi que en su totalidad, presidente. Aquí tenemos un miliciano, Un miliciano alto, chico. Sin necesidad de escalera, mira. Mira, aquí te faltó. Ahí está, listo, listo. Vamos a poner el bombillo. Eso, aquí está, mira. Aquí, mira, la técnica, vamos a ayudarlo. Si el hombre se queda electrocutado, me pega la vaina, amigo. Vamos a ver si quedamos electrocutados, vamos a ver. Ajá. ¡Hágase la luz! Y con la Milicia Nacional Bolivariana y las Bricomil, la luz se hizo. No, Guara, pues, regalado. Chatén, felicidades. Con el pueblo siempre, junto al pueblo siempre, con el pueblo todo, venceremos. Bueno, seguimos por aquí, vamos, los pasillos. La escuela es bien bella, Angélica, ¿qué me dices? ¿Cómo te sientes siendo directora aquí? ¿Qué me cuentas? La verdad que ha sido una experiencia bastante gratificante, porque estar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, eso no tiene precio. Tenemos que seguir en la transformación de nuestra educación, una educación gratuita de calidad. Y eso es a lo que nosotros apostamos, siempre de la mano con usted, presidente. Aquí está la carpintería donde se hacen todas las piezas, Angélica. Las piezas para arreglar el auditorio. Aquí están los trabajadores. Mira, ¿ves? El techo dice Adrúbal que va machimbrado. Explícame, Adrúbal. Bueno, presidente, el auditorio está siendo rehabilitado un 100%. Lo que estamos haciendo acá es preparando todo lo que es el machimbrado para irlo colocando. Encima de eso, ya el material que va para el revestimiento del machimbrado, que es el manto, también están sus pinturas. Se terminó lo que es la pintura del auditorio, la electricidad, y esto es la parte final del techo. De un lado lleva pintura. Chócala ahí. Los felicito. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias, gracias. Bueno, tremendo trabajo, Adrúbal, Angélica. Ardo. Orly. Fíjense ustedes. A fondo. Y yo siempre digo, donde los incapaces y los burócratas dicen que no se puede, el poder popular sí puede. La Unión Cívico-Militar sí puede. Desde aquí del 23 de enero, participando de esta tremenda obra de recuperación de la escuela Gabriela Mistral, le doy el pase a Apure, San Fernando de Apure. Allá está Eduardo Piñate, gobernador, es ministro de Educación. También en una escuela primaria, Serafín Cedeño, recuperando la escuela con la unión del poder popular, el poder que todo lo puede. Adelante, Piñate. Saludo, hermano presidente Nicolás Maduro. Un abrazo a usted, a la vicepresidenta ejecutiva que la acompaña, a la ministra de Educación. Bueno, a la gente del 23 de enero allá en Caracas, de la zona central. Bueno, presidente, estamos efectivamente acá en San Fernando de Apure, en la escuela primaria Serafín Cedeño, una escuela que fue fundada en el año 1970. Sirvió a esta zona hasta el año 2013, cuando fue demolida y luego levantada otra vez en el año 2014. Desde esa fecha para acá no se le había hecho ningún proceso de rehabilitación. Y bueno, estamos trabajando en una rehabilitación total de esta escuela. Me acompaña la profesora Mario Orasma, directora de la zona educativa, Autoridad Única de Educación del Estado de Apure. Está con nosotros el general de brigada Hernández Rodríguez, segundo comandante
y jefe del Estado Mayor de la SODI 31 Apure. Está el general de brigada Franceschi Márquez, comandante de la zona número 35 Apure de la Guardia Nacional Bolivariana, el contralmirante Silva Rojas Nelson de la segunda brigada fluvial acá en, acantonada en el estado Apure. Esta es una escuela, presidente y pueblo de Venezuela, que tiene un total de 402 estudiantes en su turno diurno, ¿ok? En su turno diurno, en educación inicial 38 alumnos y en educación primaria 364. Ah, también está con nosotros la directora del plantel, la profesora Carmen Rodríguez. Pero además tiene un turno nocturno, presidente, que atiende a un total de 44 estudiantes entre hombres y mujeres. Ha sido sometida, presidente, como usted ha dicho, a un proceso de rehabilitación integral que incluye pintura interna, externa, que incluye la rehabilitación de murales, la rehabilitación de todas las instalaciones sanitarias, la iluminación de toda la planta física de esta escuela. Se ha desmalezado todas las áreas verdes y sus adyacencias, tanto internas como las adyacentes a la escuela. Bueno, se soldaron las rejas y las puertas de esta unidad educativa. La recuperación del parque infantil, muy importante para la población de estudiantes que son atendidos en esta escuela. Bueno, se construyó la entrada, la rampa principal, o una rampa en la entrada principal. Y bueno, si hay un sembrado, plantas medicinales y ornamentales en todo su, en toda su extensión, en todo su territorio. Presidente, y es muy importante algo que usted decía, esto ha sido producto de la unión cívico-militar-policial. Aquí ha estado trabajando el poder popular de acá, de este sector, en la urbanización Serafín Cedeño. La escuela lleva el mismo nombre de la urbanización acá en San Fernando de Apure, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, los trabajadores de la zona educativa, los maestros, las maestras. Ha sido un esfuerzo colectivo de toda esta fuerza, un esfuerzo que lo venimos realizando en todo el estado Apure. Para este momento, en Apure hay 1.053 instituciones educativas que atienden 121.486 estudiantes del nivel de educación inicial, primaria y secundaria. En total tenemos entonces 1.053 bricomiles. Se han sido denunciadas hasta ahora, reportadas a través del 1x10, 146 escuelas, ¿ok? Y venimos trabajando en 38 de ellas, en 38 de ellas en este momento. Y bueno, una vez que vamos recuperando escuelas, avanzamos hacia otras y venimos 38 atendidas que atienden a 7.322 estudiantes. Hay que decir también, presidente, que antes de las bricomiles ya habíamos recuperado 287 escuelas, un esfuerzo muy importante de la población apureña, de los estudiantes, de la organización popular, de las organizaciones estudiantiles. Y hemos desarrollado una experiencia que creemos que es muy importante. Nosotros, con esfuerzo de trabajo voluntario, con los muchachos de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, de la Juventud del Partido, de la cooperación del INSES, del Ministerio de Ecosocialismo, llevamos hasta este instante, presidente, recuperadas 29.279 mesas y sillas con trabajo voluntario. Entonces, lo que estamos haciendo acá en esta escuela Serafín Cedeño es un espacio concreto, ordenado, orientado, siguiendo las orientaciones que usted, presidente, nos ha dado en función del desarrollo
de esta tarea, en función del desarrollo de esta actividad. Así que bueno, nosotros con todo nuestro pueblo estamos trabajando a lo largo y ancho del territorio del Estado Apure, con la Fuerza Armada, con los profesores, con los estudiantes, con el poder popular. Aquí está conmigo la profesora Mari Orasma, directora de la Zona Educativa Autoridad Única de Educación, a quien yo le voy a pasar la palabra en este momento. Adelante, profesora Orasma. Buenas tardes, presidente. Desde Apure, un abrazo comprometido con la revolución. Seguimos avanzando. Nuestros muchachos y muchachas pues le estarán dando las gracias desde hoy y todo el tiempo, ya que para el inicio de clase tendrán esas escuelas dignas, esas escuelas que tiene ese proyecto hoy día nuestro pueblo, nuestra comunidad avanzando, presidente. Gracias, presidente, por ese beneficio, por esa alegría que va a tener nuestra muchachada. Es importante resaltar que seguimos trabajando, seguimos en la calle, recuperando, haciendo posible, porque usted es un hombre que ha tenido la idea, esa idea pues que ha sido de mucho resultado, como lo es las Bricomiles, donde es el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Señor presidente, feliz tarde y un abrazo. Gracias, profesora Mari Orasma. Bueno, yo quiero pasarle también la palabra al compañero segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la SODI, el general de Brigada Hernández. Adelante, general. Gracias, señor gobernador. Mi comandante en jefe, muy buenas tardes. Comandante jefe, estamos aquí en lo que es la perfecta unión cívico-militar-policial, atendiendo y ayudando, como usted siempre lo ha ordenado, el apoyo hacia la comunidad. En este caso estamos colaborando de manera positiva y con la perfecta unión cívico-militar en la ayuda y en la mejora de cada una de las instituciones educativas del Estado. Indudablemente que contando con el apoyo de nuestro señor gobernador, que nos ha dado indudablemente las herramientas, hemos apoyado en cada una de las mejoras de esta escuela. Piense y crea que realmente estamos haciendo el trabajo de corazón para el beneficio de toda la colectividad del Estado apureño. Señor Pérez, comandante en jefe, muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, general Hernández. Mire, presidente, aquí hay un pueblo trabajando permanentemente. Y aquí esta escuela es un ejemplo, quedó bien bonita. La hemos estado observando, hicimos un recorrido por sus instalaciones, los trabajos que se hicieron, los trabajos que se siguen haciendo. Pero yo quiero que la profesora Carmen Rodríguez, directora de este plantel, también le dé un saludo, le informe, presidente, lo que se ha hecho aquí. Adelante, profesora. Saludo, presidente. Bueno, como el gobernador ya le dijo, soy la profesora Carmen Rodríguez, cumplo función como directivo en esta institución. Bueno, dando gracias, presidente, primeramente a Dios, a usted, por el 1x10 y la aplicación de la BEN, quien da respuesta rápida, precisa y concisa, presidente. De verdad, estoy sumamente contenta, agradecida con usted, pidiendo a Dios día a día que lo siga iluminando y le siga dando esa fuerza, esa fortaleza para seguir acompañándonos y ayudándonos, pues. De verdad, en nombre del personal que labora en la institución, de la comunidad en general, de los niños y niñas de esta institución, le damos gracias, puesto que vamos a dar inicio al nuevo año escolar 2022-2023 con unos ambientes sumamente limpios, dignos para nuestros niños y niñas, señor presidente. Fueron días de trabajo, día y noche, pero valió la pena. Doy gracias a Dios y a usted, señor presidente. Gracias. Gracias, profesora Carmen Rodríguez, directora de este plantel, de esta escuela primaria Serafín Cedeño. Es importante, quienes somos docentes, que es el caso mío, usted lo sabe, presidente, y compañeros allá en Caracas, y por supuesto los compañeros y las compañeras que nos están acompañando aquí en esta actividad el día de hoy, que es importante el
Primero, lo que decía la profesora Rodríguez, ¿no? La limpieza, la higiene, pero además el que exista un ambiente que invite para que los estudiantes se sientan bien, se sientan tranquilos, puedan estudiar concentrados en su actividad, tengan los espacios de recreación como los estamos teniendo en este momento con la recuperación del parque infantil, tratándose de una escuela que tiene el nivel de educación inicial y luego la educación primaria de primero a sexto grado. Ese trabajo tiene de recuperación física, de la infraestructura física, tiene un contenido, un sentido pedagógico también, contribuye al conocimiento de los muchachos, de las muchachas, que se sientan bien, que se sientan con ganas de venir a la escuela. De modo que este trabajo que están haciendo las brigadas comunitarias militares, de educación en este caso, y de salud también, pero en este caso estamos hablando de educación, presidente, es un trabajo fundamental, ¿ok?, de lo que para el proceso de enseñanza aprendizaje. Así que bueno, presidente, desde aquí de San Fernando de Apure le devuelvo el pase a ver si usted quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Va con nuestro abrazo, hermano presidente Nicolás Maduro. Bueno, y aquí va nuestro abrazo y nuestro aplauso al Apure. Eduardo Piñate, maestro de escuela, es profesor. Eduardo fue profesor muchos años del Liceo Manuel Palacio Fajardo, vecino aquí de la escuela Gabriela Mistral. Mis saludos por allá en Apure. Bueno, te aprobé unos recursos extras porque la situación de las escuelas y liceos de Apure estaba grave, grave, grave. Y le aprobé unos recursitos de más para poder actuar. Esta es la ventaja de tener un gobernador revolucionario, dinámico, ¿no?, y conectado con el presidente a las 24 horas del día, informándome de todos los problemas del Apure. Yo le pido a quienes tengan responsabilidades, así como Piñate, de gobernador, que me mantengan informado de los problemas, de las acciones, de las opciones. Por ejemplo, yo venía llegando ahora, por los Flores de Catia me metí, aquí está Nahum, mi querido Nahum Fernández, tremendo jefe de gobierno de Caracas, y hace un dúo perfecto con la almiranta alcaldesa Carmen Meléndez. Un dúo perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ah? La alcaldesa Carmen Meléndez, la Tora, y Nahum el Torito, la Tora y el Torito, perfecto. Pero mira, Torito, yo por donde me meto tengo que ver, yo no puedo pasar, digamos, distraído de ningún lugar donde esté, de ningún lugar puedo estar distraído. Y cuando llegué a los Flores de Catia, que salí de la autopista, bueno, toda el asfaltado destruido, las alcantarillas todas destruidas, subiendo de los Flores, la subidita que hay, la redoma ahí, inmediatamente para incorporarse en el camino que uno sale al Palacio Fajardo, una alcantarilla que hace 6 meses la reporté. Yo mismo reporté la alcantarilla hace 6 meses, no han hecho nada. Ahí está la alcantarilla, destruida. Y la gente pasando con sus carros, con sus motos, dañándose el bien familiar, que es un carro, etcétera, etcétera. Por eso yo exijo con el 1x10 del buen gobierno y a los que compañeros gobernantes, gobernadores, alcaldes, recorrer las calles, irse a las calles a buscar los problemas y a encontrar las soluciones junto al poder popular. Hay que irse a las calles a buscar los problemas. Porque los problemas no te van a tocar la puerta. ¿Quién es? ¡Un problema! Mentira, eso no va a pasar. Más bien, los alamecates que a veces uno tiene, los asistontos, terminan tapando los problemas. ¿Cómo está la cosa? Mi jefecito, todo está bien, todo brilla, todo es bello, con usted todo lo mejor del mundo, y le caen a coba a uno. No se dejen adular, no se dejen jalar mecate.
vayan a buscar ustedes los problemas a las calles, Nahum. Y yo espero que esto que estoy denunciando esté resuelto en 48 horas, junto al pueblo. Recorrer, le aprobé, le digo a los bloques de la zona central, y a los bloques del 23 de enero, he aprobado recursos especiales para arreglar, pintar, impermeabilizar y poner cacherosos y bonitos estos bloques aquí de la zona central y del 23 de enero. Vamos a caerle de una vez. Vamos a caerle. Y para ponerle un poco de música. Tenemos que estar pendientes de todo, ¿vale? Arreglar todo, embellecer todo, cuidar todo, mejorar todo, mantener todo. O lo hacemos entre todos o nadie lo hace por nosotros. O lo hacemos entre todos, para todos y todas, o nadie lo va a venir a hacer. Esa es la responsabilidad, ese es el método de construcción del vivir viviendo, de la revolución bolivariana. Bueno, vamos a escuchar una música, porque invitamos al grupo magisterial Zona Educativa de Caracas para que nos toque una buena parranda. ¡Música, maestro! Bravo. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Sale fuera de ella y entra en la ciudad, activando bricomiles para la organización. Estrategia colectiva que brinda la solución. Cada espacio educativo por todita la nación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Como el otoño Rodríguez, como el otoño Simón. Activa tu 1x10 y mantente preparado para lograr soluciones con el pueblo organizado. Si logras tu 1x10, activando el Benben, estaremos apoyando a nuestra revolución. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Aquí vamos, presidente, con nuestra organización, visitando las escuelas para su recuperación, trabajando con ejemplo por la patria y el amor, ofreciendo a nuestros niños la mejor educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial, que sigue la educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial, que sigue la educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Brigadas comunitarias, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Mira, vale, una canción de parranda a las brigadas comunitarias, a las Bricomil. Qué cosa tan bonita, qué buena iniciativa. Los felicito, suenan acopladitos, vale, tienen buena voz. ¿Ah? Se las traen, que Dios me los bendiga.
Bueno, quiero darle un saludo especial a los líderes militares presentes, a todos, en particular al mayor general Christopher Gregorio Churio Andrade, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, soldado del pueblo, hijo de Chávez. Igualmente al jefe comandante de la Región Estrategia de Defensa Integral Capital, el mayor general Marco Tabata. Al comandante de la SODI Caracas, general de división Romero Bolívar, presente. Al general de división José Bonilla, director general de Políticas Públicas del Ministerio de la Defensa. Unión Cívico-Militar, del Poder Popular y del Poder Militar. Dos grandes poderes. El Poder Popular cada vez empoderándose, especializándose, perfeccionándose, mejorando en su organización. El Poder Popular. Ahora vamos a profundizar el proceso de democratización de los consejos comunales. Este año, al terminar el 31 de diciembre, debemos tener relegitimados 22.000 consejos comunales del país, con el voto del pueblo, con la participación del pueblo. Una de las grandes cosas que ha hecho nuestra revolución bolivariana fue cambiar el viejo modelo de representación burguesa, burocrática, por el modelo de participación directa y protagónica del pueblo en todo, en la acción de gobierno, en la acción social, bueno, preocupándose por la educación, la escuela, el liceo, ¿ah? Al finalizar de esta jornada, en octubre, cuando empiecen las clases, escuelas y liceos estarán arreglados, reparados y abriendo las puertas como nuevos, establecimientos como nuevos, para que entren los niños, las niñas, los jóvenes felices por ahí. Aquí tenemos a las líderes y a los líderes de la Federación de Estudiantes de Educación Media, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Vamos a darle un aplauso. Aquí está Alejandra, a Alejandra Cedeño, oriental, para que nos dé un saludo de cómo ven ustedes el trabajo, cómo avanza, quítate la máscara si quieres, cómo avanza el trabajo de las Bricomil, desde el movimiento estudiantil, desde los estudiantes de los liceos, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, presidente, saludarlo, saludar a todos los presentes, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros vemos un avance muy bueno porque además de la unión cívico-militar también existe la consulta y la participación protagónica de los estudiantes en nuestras Bricomiles y es excelente el nivel de conciencia que ha adquirido nuestro pueblo, que ha adquirido nuestros profesores a través de las estrategias que hemos utilizado con la VENAP, con los estudiantes para priorizar nuestra educación, para formar el futuro de la patria que está en nuestros niños, en nosotros los jóvenes y los estudiantes. Nosotros súper agradecidos con todo el esfuerzo que se está haciendo, presidente, para recuperar nuestras instituciones educativas y también por la oportunidad que se nos da de sumarnos a todos estos procesos y además consultarnos para ver cómo va todo. Agradecidos verdaderamente por la oportunidad. Hemos visto una gran diferencia de hace dos meses hasta ahora. Hemos recuperado varias instituciones. Y así como ha estado presente la comunidad, también ha estado presente los estudiantes para seguir participando en todos estos procesos. Presidente, muchísimas gracias por atender usted de manera directa todas las demandas del pueblo, de los estudiantes, para mejorar y priorizar nuestra educación. ¡Que vivan los estudiantes! Bueno, vamos con todo. Ustedes tienen a Alejandra. Fíjate, tenemos la aplicación Ven App. Qué bueno sería que toda esa fuerza que ustedes tienen en los liceístas, ustedes ayudaran a fortalecer y que todos los muchachos tengan en su teléfono y en su tablet la aplicación Ven App, con todas las ventajas que tiene y que además me dicen que va a seguir mejorando, ¿verdad, vicepresidenta? La aplicación Ven App tiene nuevas cosas. ¿Y cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves tú? ¿Eso bueno, es posible? Sí, sí, sí es posible, presidente. Incluso ustedes se la pasan metidos en Instagram, más que todo. No, también hemos estado utilizando la Ven App
y con los muchachos de la OVE de Caracas, incluso cuando inició el proceso de inscripción de todos nosotros de la descarga en la app, hicimos varios videos que sacamos por BTV y tenemos todo un plan para este nuevo año escolar, ir a los liceos con una brigada a incentivar el uso de nuestra BenApp. Correcto. Y además a multiplicarlo el número de influencers. Es correcto. ¿Cómo lo llaman ustedes? Nosotros también tenemos una escuela de influencers de la OVE con el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Y el Ministerio de Comunicación, que en estos días cuando inician nuevamente las clases y las elecciones de la OVE, vamos a enlazar para que desde este espacio nuestros estudiantes, nuestra juventud, siga comunicando la verdad de Venezuela. A través de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. De la BenApp. De la BenApp. Bueno, Alejandra, un aplauso a estos muchachos. Maravilloso, pues. La luz de la patria son los estudiantes de educación media, sus líderes, sus organizaciones. Mi saludo a la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, a todos los maestros, maestras, a los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, a todos, a los BDL, a todos. Mi saludo al Movimiento Bolivariano de Familia. Unidos, unidos. Unidos, avanzando, avanzando y triunfando. Esa es la consigna. Bueno, nos vamos directo a La Guaira, porque las bricomiles además las creamos para la salud. Y vamos avanzando. Tenemos metas muy claras en salud y educación. Tenemos políticas muy claras, acciones muy claras en salud y en educación. Y vamos en primer lugar, en la salud, a recuperar todos los establecimientos prestadores de salud, los ambulatorios populares, los consultorios populares, los CDI, los SRI, los CAT, las clínicas populares, y a recuperar todos los hospitales del país. Cuando nosotros nos proponemos algo, eso lo logramos porque lo logramos, porque somos gente perseverante en el amor, en el trabajo, en la dedicación, en la construcción de lo nuevo, en la construcción de lo bueno. Vámonos a La Guaira, La Guaira, La Guaira, Estado de La Guaira. Allá está el gobernador, joven líder revolucionario, José Alejandro Terán, en la avenida Sublet, sector Guanape 1. Parroquia La Guaira. Allá se encuentra acompañado, está en el hospital Doctor José María Vargas, hospital de referencia en toda esta zona de La Guaira. Está allá con la doctora Milagros Montilla, directora del Seguro Social, la doctora Nelaré Bermúdez, autoridad única de salud en el estado de La Guaira, dos mujeres. El vicealmirante Absrat Suleimán Gutiérrez, comandante de la SODI 42 de La Guaira. El doctor Omar Bolívar, director del Hospital Vargas. Terán, conversadito. ¿Qué han logrado con las bricomil ahí en el Hospital Vargas? Adelante. Muchas bendiciones, presidente, y desde La Guaira estamos celebrando este método revolucionario que usted ha creado para concentrar toda la acción de nuestro gobierno, específicamente en atender las prioridades de nuestro pueblo. Y una de esas prioridades es precisamente la salud. Aquí me encuentro también con el alcalde de nuestro municipio, Suárez Maldonado, celebrando que tenemos ya la rehabilitación de 5 modernos quirófanos del Seguro Social José María Vargas. Son 5 grandes quirófanos que gracias a su apoyo amoroso para nuestro pueblo hemos rehabilitado, se han impermeabilizado, han sido recubiertas las paredes con pintura epóxica y la dotación de modernos equipos de última tecnología para atender a nuestro pueblo que tanto requiere de intervenciones quirúrgicas. Un método exitoso. Usted indicaba, inventó la manera de conectarse directamente con las necesidades del pueblo. La aplicación BenApp, la línea 58. Y allí usted detectó, presidente, que una de las demandas que hacía el pueblo de La Guaira era la demora en las intervenciones quirúrgicas. Y por eso aprobó todos estos recursos extraordinarios junto a nuestra ministra Magaly Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud, para poder garantizar que tengamos en este proceso de resistencia, revolución,
solucionándolo todo, estos 5 grandes equipamientos que tenemos acá, quirófano, para intervenir aproximadamente unas 600 operaciones mensuales como mínimo que podemos hacer programadas, más cada una de las emergencias que se van a atender también en este hospital, que sumarían 7 quirófanos, lo que cuenta el hospital José María Vargas de La Guaira. Es milagroso ver que en estos tiempos de tanto bloqueo económico, de tantas agresiones contra la patria de Bolívar, tengamos un líder, un hijo de Hugo Chávez, al frente de la revolución bolivariana como usted, presidente Nicolás Maduro, para asegurar el milagro de la revolución. Miren estos equipos que aquí estamos podiendo presenciar en cada una de las imágenes de apoyo para poder garantizar la salud de nuestro pueblo. A mi lado se encuentra también la Autoridad Única de Salud de nuestro estado, La Guaira, la doctora Nelare Bermúdez, que es importante, presidente, que ella nos presente también un balance de este método milagroso del 1x10 para el buen gobierno en materia de salud. Así que adelante, doctora Nelare. Claro que sí, saludos, presidente, en nombre del pueblo de La Guaira, agradecerle, porque el 1x10 para el buen gobierno ha significado además una herramienta para identificar las principales debilidades que tenemos en el sistema, y eso ha permitido que para la fecha ya se hayan atendido más de 333 casos de salud del estado reportados a través de esta valiosa herramienta. De la misma manera, tenemos un total de 249 casos que estamos en proceso de solucionar, y por supuesto seguir recibiendo las alertas del poder más sabio, que es el poder popular. Agradecía en nombre de todo el sistema público de salud de La Guaira que una vez más, unificados y creyendo en la revolución bolivariana, seguimos dispuestos y prestos pues a seguir pues con usted, presidente, y con la revolución, con nuestro gobernador, con nuestra ministra, con nuestra vicepresidenta, alcanzando los sueños de Chávez. Impresionante las imágenes que estamos viendo de lo que ha sido esta intervención para tener 5 nuevos quirófanos. Pero dejemos que sea el propio director de este gran hospital José María Vargas, nuestro doctor Omar Bolívar, un joven cirujano, que es uno de los que más trabaja aquí, interviniendo quirúrgicamente a nuestros pacientes con los 2 quirófanos que ya teníamos, pero que ahora vamos a contar con 5 nuevos quirófanos. Para que nos explique, presidente, cómo es que nuestro pueblo se va a beneficiar de toda esta inversión tan grande que usted ha hecho para garantizar la salud del pueblo guaireño. Adelante, doctor Bolívar. Muy buenas tardes, presidente de la República. En el estado de La Guaira estamos sumamente felices. Aquí no se respira otro aire y otro ambiente que de suma felicidad, porque gracias a su gestión, a través de nuestra ministra, estamos recuperando este espacio con dotación completamente nueva, con equipamiento nuevo para así reforzar nuestra atención médica, nuestra atención quirúrgica a los pacientes. Aquí usted hoy nos está entregando 5 nuevos quirófanos. Estos quirófanos completamente dotados, nuevos, hermosos, con todo un equipamiento completo. Entre ellos mencionamos los quirófanos de traumatología, donde tenemos un arco en C, un intensificador de imagen, en el cual nos va a dar apoyo para realizar aquellas patologías quirúrgicas, traumatológicas de fractura, donde se va a ver en el momento quirúrgico ideal del material de osteosíntesis, los clavos, todo lo que se coloca, los tornillos queden bien y el paciente quede totalmente satisfecho y recuperado de su cirugía. También tenemos un quirófano completamente dotado para hacer cirugías mínimamente invasivas, laparoscopia, artroscopia, histeroscopia, para hacer cirugías urológicas. Pero además tenemos también otro quirófano completamente dotado para atención de los pacientes pediátricos, ¿no?, con todas las patologías quirúrgicas pediátricas, y aparte de eso, todos los pacientes que tengan una patología ginecológica y obstétrica para atender a todas nuestras embarazadas. Esto es completamente gratuito, completamente satisfecho, estamos emocionados y mucha felicidad en nombre de todo el personal de nosotros que trabaja aquí, que elabora, médicos, enfermeros, camareros, personal asistencial, y en el de nosotros propios, nuestro gobernador, le queremos extender nuestro agradecimiento y nuestra felicidad. Y lo que no ha dicho el doctor Omar Bolívar, presidente, es que en el propio piso 5, aquí cerquita de estos 5 quirófanos, se instaló una oficina del 1x10 quirúrgico, para que todos los casos que usted envíe desde el puesto de comando presidencial al estado de La Guaira sean distribuidos de manera inmediata para poder ser atendidos. Imagínese, presidente, la alegría de los guaireños, cómo celebramos esto hoy, que es mejor que una clínica. Razón tiene usted en decir que La Guaira le da 3 patadas a Miami. ¿Por
porque es el modelo que estamos construyendo de una salud pública, gratuita, de calidad, en todo un sistema que va desde la reparación de todos los ambulatorios que con las bricomiles venimos haciendo en unidad cívico-militar-policial. 15 ambulatorios en este momento interviniendo junto a mi hermano el alcalde Suárez Maldonado, así como también cada uno de los CDI, 8 CDI en el estado y los grandes hospitales, el Hospital Naval, el Felipe Santiago Esteve con nuestro ministro de la Defensa, que también está metido de frente recuperando los quirófanos de ese hospital. También tenemos el Hospital José María Vargas, aquí donde estamos, que hemos recuperado el servicio de traumatología, pediatría, rehabilitación, diálisis, maternidad, pozos de agua para darle agua permanentemente al hospital, el preescolar de los hijos de los trabajadores, el periférico de Pariata, la sala de emergencia, la sala de pediatría, los dos quirófanos funcionando, la maternidad de Macuto. Es todo un sistema que se engrana, presidente, para poder asegurar el derecho a la salud de nuestro pueblo. Es mucho lo que sabemos que tenemos por hacer, pero gracias, presidente, en nombre del pueblo guaireño, que Dios lo bendiga, que la Virgen lo siga iluminando y acompañando, porque usted encuentra el método. En los tiempos de grandes dificultades, usted supo hallar lo que era el método que nos conectara con los sentimientos y con las necesidades principales de nuestro pueblo, en salud, en educación, en los servicios públicos en general. Así que bueno, presidente, nosotros estamos muy contentos. Quisiera que también nuestro jefe de la SODI tomara el derecho de palabra, porque es mucha la participación de nuestros compañeros de la Fuerza Armada en estos logros del 1x10 para el buen gobierno a través de la Micomile. Adelante, mi comandante Suleimán. Mi comandante jefe, buenas tardes. La verdad es que estamos sumamente agradecidos con este sistema novedoso, el 1x10, el buen gobierno, que nos ha permitido el avance de las bricomiles en unión cívico-militar-policial, integrado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para llevar a cada uno de los rincones del estado de La Guaira el bienestar, poder lograr la consolidación de unos espacios educativos y de salud dignos para el pueblo de La Guaira, para el pueblo venezolano. Esta área que recibe una gran cantidad de temporadistas, ahora cuando estamos en un asueto que tenemos gran cantidad de visitantes durante los fines de semana, podemos contar con unos centros de salud para atender cualquier emergencia, cualquier situación inesperada. Asimismo, nuestros hijos podrán asistir al inicio de las clases a unas aulas totalmente acondicionadas. El día de hoy hicimos una distribución del material faltante en muchos centros de votación, ya para ir consolidando y finalizando los trabajos que habíamos iniciado desde el principio de mes con estas bricomiles. Una integración cívico-militar, policial, con la milicia bolivariana, ese eslabón, pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchas gracias, mi comandante jefe. Diga, ya son 1.200 intervenciones quirúrgicas que vamos a poder hacer mensualmente desde el Seguro Social de La Guaira, gracias al 1x10, gracias al presidente Nicolás Maduro. Que Dios y la Virgen lo acompañen, presidente. Adelante. Amén. Que Dios y la Virgen nos acompañen. Recibir las bendiciones. De aquí tengo una visual bellísima del sol en el poniente occidental, allá entre las montañas, de montaña a montaña. Estamos en la loma de la zona central del 23 de enero, son de la loma, y desde esta loma vemos, miren, ahí se ven unos ojos, no lo digo yo, no sé, ahí están unos ojos. Y después dicen que yo no hablo con los pajaritos. ¿Ah? Al que le duela, que le arda. Y al que rearda, que le duela. Pero Dios con nosotros, ¿quién en contra? Nadie, nadie. Dios está con nosotros. Somos la tierra del milagro. Somos la tierra bendita. Somos la tierra llena de maravillas, de riquezas espirituales, de amor, de esperanza. Somos la tierra grande, la tierra bella, Venezuela bendita, Venezuela bendecida, Venezuela magnífica. Bueno, La Guaira. Yo creo que, mira, los imbéciles,
los estúpidos, los golpistas, los pitiyanquis que salen a defender a Miami y atacar a La Guaira están hundidos, acabados, porque el pueblo de Venezuela sabe que La Guaira le da tres patadas a Miami de largo, la deja atrás bien largo. Yo defiendo a La Guaira, yo defiendo a Venezuela. Defiendan ustedes, pitiyanquis, a su Miami decadente, defiéndanlo ustedes, allá ustedes. Lejos, lejos, lejos de aquí. Ah, salen a defender a Miami, chicos. Está el noble pueblo de La Guaira, que han puesto a La Guaira bella, sí, chicos, García Carneiro puso a La Guaira bella, y Terán es continuador de la obra de García Carneiro. La Guaira está de punta a punta bella. Cuando alguien quiere salir a despejar la mente, alegrar la vida, se va para La Guaira, aquí en la región capital, pues. Así hago yo con Cilia, mi esposa, Cilita. Le digo, Cilita, póngase el traje de baño que nos vamos para La Guaira. Y Cilita se pone su traje de baño, yo me pongo mi traje de baño y nos vamos para allá, para Playa Escondida. Allá nos vamos, Playa Escondida, en La Guaira. Y después nos vamos al cinturón costanero. Y allí, bueno, nos comemos un heladito, caminamos, saludamos a la gente, somos felices. Yo conozco Miami, lo digo, conozco bien Miami. Pero La Guaira es bella en lo espiritual y en lo material. La Guaira es bella integralmente y yo me quedo con La Guaira, compadre. Yo me quedo con Venezuela. ¡Punto! No se hable más. Bueno, muchas gracias, Terán. De La Guaira nos vamos a otra región bellísima. Vámonos a Carigua, allá, en el corazón del llano portugueseño. Allá está Primitivo Cedeño. Primitivo, gobernador, precisamente reinaugurando un consultorio popular en la comunidad de Santa Sofía, en el municipio Páez, en Acarigua. Un consultorio recuperado por las Bricomil. Una llamada del 1x10. Se fue a atender la inspectoría del 1x10. Se llegaron los materiales. Llegó el Poder Popular. Llegaron las fuerzas militares. Recuperaron el consultorio popular. Y para muestra, un botón. Adelante, gobernador Primitivo Cedeño. Saludos, presidente. Estamos desde aquí, desde Acarigua, la tierra de José Antonio Páez, portuguesa, en la comunidad de Santa Sofía, en donde estamos relanzando este CPT tan hermoso de esta comunidad, que va a permitir atender en materia de salud a todo este pueblo, en esta comuna y en los alrededores. Pero yo voy a dejar a la doctora Yelix Ortiz, responsable de salud en el Estado portuguesa, para que nos dé su mensaje hoy día en esta alegría, en esta fiesta, en este sector tan importante de la zona sur de Acarigua, de nuestro Estado portuguesa. Doctora. Presidente, decirle desde Portuguesa que acá estamos haciendo la tarea encomendada, nuestro gobernador, nuestros alcaldes y alcaldesas revolucionarios firmes, celebrando la revolución, celebrando la patria y celebrando el avance de los servicios públicos, pues la salud también es un servicio presto al pueblo. Estamos en el reimpulso, como usted lo ha dicho, de barrio adentro. Hoy queremos presentarle al pueblo de Venezuela, al pueblo de Portuguesa, que lo que ha orientado el presidente Nicolás Maduro en los días anteriores es una realidad. Y dándole gracias también, presidente, por esta reubicación del CPT. Aquí les servimos de salud de corazón a nuestros habitantes, a otras comunidades que están cercanas aquí alrededor. Está la salud al día, presidente. 1x10 del buen gobierno, desde Santa Sofía, Acarigua, Estado Portuguesa. Nosotros seguiremos venciendo, presidente. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Venceremos, presidente! Venceremos, venceremos. Rafael Torrealba, alcalde de Acarigua, maestro, líder del magisterio,
maestro, líder del magisterio, pues. Maestro de aula, ahora alcalde de su pueblo, electo en el 21 de noviembre pasado. ¿Ah? Para que ustedes vean cómo nosotros promovemos los nuevos valores, los nuevos liderazgos. Una permanente promoción de nuevos valores, de nuevos liderazgos. Y hablando de nuevos valores, quise traer a este acto a los muchachos, 30 muchachos, jóvenes venezolanos de toda la geografía nacional, que fueron como becarios a estudiar carreras profesionales en Rusia y Bielorrusia, y la semana pasada regresaron ya graduados como profesionales de la patria. Quiero darle un saludo. Aquí está Kennedy Morales, el presidente de Fundayacucho. Quiero saludar a Gilmar Perdomo. ¿Dónde está Gilmar? Ajá, estudió en Rusia. Alberto Villa estudió en Bielorrusia. Ricardo Chauram, Ricardito. Ricardo estudió en Rusia. Ajá, Emerson Cortés estudió en la Universidad Estatal de Tiumen, ¿verdad? Susan Durán, en nombre de artista, estudió en Rusia también. Alberto García, Rolando Alberto García, ruso. Blanca Gómez Aponte, rusa. Aquí está Jacqueline del Valle Luna Gómez. Ajá, oficial revolucionaria, Rusia. La mayor, el mayor, Pedro Rafael Machado Arévalo. Oficial revolucionario, Rusia. Acacio Morales Enríquez, profesional graduado en Belarus. César Ramírez, Rusia. Alejandra Reina Figuera, rusa. Elizabeth Rodríguez, Rusia. Eso es, Elizabeth, agitadora. Correcto, estudió en la Universidad Estatal de Moscú. Igualmente el teniente de navío Romero Mendoza, la teniente Margot Elizabeth Romero Mendoza, Rusia. Lena Chávez Prigorián, Rusia. Daria Chávez, Rusia. Luis Colorado Vargas, Luis Ángel, Rusia. Yusmare Córcega, Rusia. Anthony Gutiérrez, Rusia. Franklin Mendoza, Rusia. Eduardo Torres Peña, mis saludos. Los quise saludar a todos y a todas de manera especial. Ya yo personalmente los he asignado a ustedes, cada uno de ustedes que han hecho el esfuerzo de ir a estudiar al exterior y quieren venir a servir a su patria, los he asignado personalmente a una responsabilidad y les he asignado un padrino o una madrina protectora para que esté pendiente de su desempeño. Les vamos a exigir lo máximo para que ustedes vengan a servir a la patria. Y así, bueno, siguen, yo le decía en estos días a la vicepresidenta Gabriela Jiménez, que es muy importante todos estos estudios en el exterior, pero pudiéramos aplicar un método, Gabriela, pudiéramos aplicar un método Tibisay Lucena, Delcy Rodríguez, que es traernos a los mejores profesores y los mejores científicos del mundo a dar clases en Venezuela, en las universidades, y a formar a nuestros profesores. Delcy Rodríguez. Delcy estudió 10 años de su vida en el exterior, siendo muy chamita, más chamita de lo que es, ¿verdad? Delcy estudió en Londres, 8 años creo que fue. Estudió 6 años en Londres. Ella es londinense. Se la pasaba a ustedes en los sitios de Londres viendo juegos de fútbol, ¿eh? En los pubs. Y luego se fue 4 años a París. ¿Tú sabes qué es eso, Delcy?
de irse fuera de la patria a estudiar, a dedicarse por entero, a forjarse, a conocer otras culturas, otros idiomas. ¿Ah? Pero yo lo que propongo es invertir eso. Seguir mandando a nuestros muchachos a estudiar afuera, por la experiencia, los idiomas, el conocimiento. Pero vamos a traernos a los mejores científicos, área por área del conocimiento, Gabriela. Tú tienes muy bien establecidas las 50 prioridades, ayer las estábamos hablando. ¿Tienes las 50 prioridades? Bueno, traigámonos a los mejores cerebros del mundo entero, de la China, de Rusia, de la India, de Turquía, de Europa, de España, de Estados Unidos, de México, de Argentina, del mundo entero, los mejores cerebros, los mejores formados, los mejores científicos, para que vengan acá a crear cátedra, a formar a nuestros profesionales y que la educación, la ciencia y la cultura en Venezuela renazca y sea la base del país potencia que estamos empeñados en construir, empeñados estamos en construir nuestro país potencia. Un país que tiene raíces profundas. Hoy se están cumpliendo, compatriotas, 207 años que se publicó la Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar, el libertador derrotado en la Primera República, el libertador derrotado en la Segunda República, a punto de ser asesinado, escribe uno de los documentos más completos de la doctrina, de la lucha anticolonialista, de la doctrina republicana, de la doctrina bolivariana. La Carta de Jamaica hoy está cumpliendo 207 años. Hace 7 años estuvimos, recuerdo, en Jamaica, con la entonces primera ministra, celebrando con el pueblo, movilizado en la calle, a ritmo de la música jamaiquina, a ritmo de la poesía jamaiquina. Estuvimos hace 7 años conmemorando los 200 años, el bicentenario de la Carta de Jamaica. Y hoy le decimos a Bolívar, le decimos a nuestra patria, que el ideal rebelde, anticolonialista, antiimperialista del libertador Simón Bolívar está más vivo que nunca en la mente y en el corazón de la juventud y del pueblo de Venezuela. ¡Bolívar vive! Y la patria sigue. Vamos a ver un video de Bolívar, libertador, Carta de Jamaica. Adelante. La Carta de Jamaica, documento de las grandes ideas que dieron nacimiento a estas nuestras naciones. Esto no es una carta del pasado, es una carta del presente. Y más aún, una carta del futuro. Dice Bolívar acá, yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y su gloria. Y nosotros estamos en posibilidades de avanzar en una integración, en una unión y para marchar, como dice Bolívar, hacia la prosperidad de nuestro pueblo. 6 de septiembre, estamos conmemorando la Carta de Jamaica. Carta que significó el balance histórico del libertador Simón Bolívar, la estrategia que señaló el rumbo hacia las nuevas batallas de liberación de nuestra patria hace 200 años. El espíritu original que movió a Bolívar desde la Carta de Jamaica hasta Ayacucho. Su espíritu indomable, el espíritu de la verdad, el espíritu de la revolución. ¡Que viva eternamente el legado de Simón Bolívar! ¡Que viva nuestro Simón! Nuestro Simón, nuestro querido Bolívar, nuestro libertador. Hablar de Bolívar es apasionante, porque Bolívar es la raíz nuestra sobre la cual hay que construir todo hacia adelante. Bolívar es la rebeldía, es la creación, es el republicanismo revolucionario, presocialista. Ese es Bolívar, es la libertad. Bolívar es la batalla, es la espada firme, indoblegable, frente a las amenazas imperiales y coloniales. Bolívar además es la estrategia exitosa, es la victoria, porque si algo representó Bolívar en 300 años de dominio español, fue la rebeldía
y la capacidad de victoria, de gestar victoria, por el lado político de fundar estados y por el lado militar de enfrentar ejército con ejército. Aguará, pues. Cuando nosotros vemos a Bolívar, lo gigante, que es lo único que nos queda por dentro es querer ser como él. Que nuestro pueblo sea como Bolívar, como Sucre, como Urdaneta. Un pueblo de valores, un pueblo rebelde, rebelde frente a la injusticia, frente al burocratismo, frente a la corrupción, frente a lo mal hecho. Pueblo rebelde y revolucionario. Con el 1x10, lo que vamos es para adelante, con las 3R.net. Ese es el camino, encontramos el camino para esta etapa. El camino de las 3R.net, el camino de las 1x10 del buen gobierno, el camino de las brigadas comunitarias militares, Bricomil para la salud y la educación. Y por ese camino, compadre, lo que vamos a obtener es grandes beneficios para el pueblo y grandes éxitos para la patria. ¡Que viva el 1x10 del buen gobierno! ¡Que viva las 3R.net! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva la música! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la felicidad! ¡Música, maestro! Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. Nos vemos por el mismo canal mañana. Vamos a la escuela con paz y alegría por mi Venezuela. Vamos a la escuela con paz y alegría por mi Venezuela. Brillan las estrellas, brillan los luceros y brillan los niños de mi pueblo entero. Brillan las estrellas, brillan los luceros y brillan los niños de mi pueblo entero. Vamos a la escuela con paz y alegría por mi Venezuela. Vamos a la escuela con paz y alegría por mi Venezuela. Este nuevo año. Vemos la actividad que desarrolló el jefe de Estado venezolano del 1x10 del buen gobierno, además una política de Estado que permite visualizar la problemática que tienen en cada comunidad y además también establecer un contacto directo con las autoridades. Ha destacado el jefe de Estado venezolano la importancia de generar espacios para profundizar en todas esas políticas de Estado que permitan a todas las autoridades, gobernadores, alcaldes y ministros estar al frente en las calles a través de estas políticas junto al pueblo para desarrollar así el bienestar en todo el territorio nacional, una dinámica que tiene ya más de 4 meses después del 20 de mayo y que ha permitido que el mismo pueblo, las mismas comunidades puedan ejercer esa voz y plantear esas problemáticas. Interesante jornada del presidente Nicolás Maduro, además acompañado del gabinete ejecutivo y que además en las diferentes emisiones de La Noticia ampliaremos todos estos temas abordados del 1x10 del buen gobierno. De esta manera finalizamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de Venezolana de Televisión. Feliz noche.